gozar y descansar. Thank you.
Rolando Castellanos, hasta allá que sí, la verdad, claro que sí. Seguimos un ratito, claro que sí. Esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Dios nos ha concedido este gran regalo que es la vida y al mismo tiempo con ella muchos más beneficios que todos y cada uno tenemos. En particular, la oportunidad de que con esta misma vida el Señor nos da ese camino para poder acercarnos a Él a través de las buenas obras que podamos realizar. Y esas buenas obras son las que muchas veces permanecen en el corazón de muchas personas. Tratemos de precisamente pedir al Señor en esta Eucaristía que sepamos aprovechar esta vida no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Y esto es lo que hace que permanezcamos en la memoria de todos nuestros seres queridos. Por esos momentos en que hemos vivido de una forma egoísta, pensando solamente en nosotros, fruto de nuestra condición de pecado, le vamos a pedir perdón al Señor, reconociendo en este momento de silencio nuestra condición de pecadores. Le abrimos todos sinceramente nuestro corazón y le decimos, yo confieso ante Dios solo poderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
todas nuestras intenciones, teniendo en cuenta hoy en la memoria y el recuerdo a nuestro hermano Rolando. Oremos. Dios nuestro, que gobiernas a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor, concede el don de la sabiduría a quienes has constituido como guías en tu iglesia, para que ella crezca en el conocimiento de la verdad y en santidad de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la Escritura, regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, lo que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandona tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Todos respondemos al salmo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Todos? Bendito sea el Señor. ¿Quién iguala a Dios nuestro, que tiene las alturas su morada y sin embargo de esto bajar serina su mirada para ver tierra y cielo? ¿Todos? Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. ¿Todos? Bendito